Cuando queremos empezar a tocar la guitarra y no tenemos una, pueden darse dos situaciones. La ideal es tener un amigo o alguien que te pueda dejar una guitarra eléctrica, o si no, pues vas a tener que comprarte una. Si este es el caso, seguro que por tu cabeza pasa la siguiente pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué guitarra eléctrica me compro para empezar? Hoy en Guitarra Viva, 5 cosas a tener en cuenta antes de comprar tu guitarra eléctrica y no meter la pata. ¿Te gusta la idea? ¡Pues vamos a ello! La idea de este vídeo surgió porque la pregunta de qué guitarra eléctrica me compro para empezar es una de las que más habéis repetido en el canal. Y bueno, pues entonces decidí empezar con la investigación. Y para facilitarme las cosas, compré dos de las más baratas que había en Amazon. La primera guitarra que compré es esta negra que tengo ahora mismo. Y bueno, la verdad es que cuando la recibí, pues fue una gran decepción. Porque el tacto no es nada agradable. Además, el cuerpo pesa muy poco y me da la sensación que no es ni siquiera de madera. No dudo que con un buen ajuste se pueda tocar, pero ya te digo, las sensaciones no han sido buenas y esta primera desechada. Esta fue la siguiente opción, la guitarra blanca, y bueno, en general lo primero que noto al cogerla es que ya pues está compensada, ya el cuerpo pesa, ¿vale? Y esto ya parece que es una madera, no un cartón. Y bueno, la sensación con el mástil es bastante más agradable que con la otra. Quitamos la tapa de atrás, hicimos una raspadura y la verdad que la madera parece tilo, ¿vale? No es una madera que sea especialmente buena, pero no es como la otra que creo que es un aglomerado. La verdad es que tiene sus fallitos, ¿no? Que hay cosas aquí que bueno, que se ve que el acabado no es el mejor, o la parte de aquí arriba que viene un poco como doblada, pero las sensaciones en sí con esta guitarra son bastante buenas. Llegamos a la gran pregunta: ¿qué tener en cuenta a la hora de comprar una guitarra? Bueno, lo primero que tienes que hacer es comprarte una guitarra que te guste, que te enamore físicamente, ¿vale? Que te guste. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues cogí dos tipos de Strato, pero tú tienes que fijarte en que te guste y también en el estilo de música que quieres tocar. Por ejemplo, si quieres tocar funky, pues bueno, un tipo de Strato es ideal, pero si quieres tocar algo más duro, vale, algo de rock, metal, pues te recomiendo que cojas una guitarra con pastillas humbucker, con pastilla doble, para que tenga más pegada. También una cosa muy recomendable sería, en estas guitarras económicas, que el puente fuera un puente fijo que pudiera dejar fijo. Nada de puentes flotantes y eso en guitarras económicas, porque seguramente van a desafinar un montón. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo que veas el vídeo de las 10 mejores guitarras económicas. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo, o bueno, te está saliendo por aquí. Por cierto, en la descripción de este vídeo os dejo los enlaces a estas guitarras en Amazon. Bueno, y ahora sí, una vez que ya tienes escogido el modelo de guitarra, lo que tienes que hacer es cogerlo y fijarte en los pequeños detalles. Ya sabes que eso es lo que marca la diferencia. Aunque bueno, seguramente cuando vas a comprarte tu guitarra no entiendas mucho de guitarra y me dirás, bueno, Carlos, ¿cómo lo sé? Bueno, pues observando lo vas a notar. Cuando coges un teléfono bueno y uno malo, pues lo notas aunque no conozcas toda la tecnología. Pues en la guitarra debes de cogerla y empezar a mirar los pequeños detalles, los acabados, cómo están ensamblados, la calidad de los materiales y sobre todo la sensación, si tú la guitarra la ves robusta, si notas ya que pesa, es síntoma de que esto es madera, ¿no? Entonces, esa es una cosa a tener muy muy en cuenta, tus sensaciones con ella y ver que tiene una mínima calidad, que no veas de repente que tiene un goterón de pintura. Todo eso es muy importante y puedes comprobarlo tú mismo. Recuerda que en nuestra web guitarraviva.com tienes gran cantidad de tutoriales, canciones y cursos para que puedas aprender a tocar la guitarra como siempre deseaste. Recuerda, www.guitarraviva.com. Una vez que lo tienes visto, vamos a ver la calidad de la construcción. Hay dos trucos muy muy sencillos que te pueden dar una indicación de si la guitarra está bien hecha. El primero es que las cuerdas tienen que ir paralelas al mástil. Es decir, de repente no puede, por ejemplo, la sexta cuerda estar, si aquí empieza con una distancia, ¿vale? Hasta el borde, aquí no puede tener otra muy diferente o puede estar metiéndose. E igual pasa con la primera cuerda. Si están de repente así dobladas, eso es que el mástil y la guitarra no están bien ensambladas. Pasa muy pocas veces, pero es muy importante que lo veas. Otra comprobación que debemos hacer sobre la calidad de construcción de la guitarra es comprobar si el mástil está alineado con lo que es el cuerpo de la guitarra. Esta comprobación es muy sencilla. Básicamente lo que consiste es ver si esto
el mástil está plano, es decir, o está así, de repente subido o bajado, ¿vale? Lo podrías hacer a ojo, se puede ver simplemente a ojo, pero yo te recomiendo que cojas una regla, ¿vale? Cualquier regla que tengas por casa, una regla escolar, la coloques aquí y tires hacia adelante, ¿vale? Esto te va a dar la verdad de cómo está el mástil. Si el mástil está así, mala cosa, amigo. O si está así, bueno. Esas son cosas que se podrían arreglar, te las podría arreglar un luthier metiendo cuñas, pero la verdad es que si la guitarra viene sin eso, pues mucho mejor. Lo siguiente que comprobaremos es cómo viene ajustada, que esto ya te diría mucho de la calidad de la guitarra. Entonces, vamos a comprobar en el mástil la curvatura. Una cosa es la inclinación y otro es la curvatura. La curvatura sería así. El mástil puede estar hacia abajo, cóncavo o convexo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer igual que antes. Vamos a coger una regla, ¿vale? Y vamos a comprobarlo. La ponemos aquí y a la altura del traste 7, pues, tiene que caber, pues, a ver, como un milímetro, ¿vale? Caber una cuerda de guitarra. Si no tienes esto, ¿vale? A mano, pues siempre está el viejo truco, como te he dicho antes, mirarlo así, o el que hacemos todos. Poner, fíjate, un dedo en el traste 1 y otro en el último traste. Y ahora simplemente compruebas aquí la altura que queda hasta el traste 7, el traste donde te llegue el dedo, ¿vale? Tiene que ser menos de medio milímetro, tiene que ser muy poquito. Cuanto más recto esté, mejor. Obviamente, si está trasteando, pues eso ya requiere que ajustes lo que es el alma de la guitarra, pero bueno, eso lo vemos en otro vídeo. Y por último, a tener en cuenta lo que es el tacto de la guitarra. Y es que, bueno, aunque no lo sepas, el tacto es lo más importante. Que te sientas cómodo tocando con la guitarra, ya que, bueno, lo que es el sonido siempre se puede arreglar con la ayuda de pedales, amplificadores o incluso cambiando elementos de la guitarra, como las pastillas, pero el tacto es muy muy importante y es algo que no vas a poder cambiar, así que comprueba que te sientas cómodo con la guitarra. Bueno, y una vez que ya has hecho las comprobaciones de rutina en la guitarra sobre el ajuste y calidad de construcción y materiales, lo siguiente que tenemos que hacer es conectarla a un amplificador. Lo primero que yo haría es poner el amplificador sin distorsión, ¿vale? Que la guitarra suene limpia. Entonces la enchufas y aunque no sepas tocar, comprueba cómo funcionan los potenciómetros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, llevas hasta la posición 1, que es la posición de esta pastilla, la que está en el puente, y comprueba el tono cómo funciona. Si abre y cierra bien. Esto lo vas a ver porque cuando está cerrado suena más... Y cuando estás abriendo, va sonando más agudo. Esto, velo probando en todas las posiciones, teniendo en cuenta que las tipo estrato tienen dos potenciómetros de tono. Y también comprueba, por supuesto, si hace ruido o no hace ruido. Esto es algo muy a tener en cuenta. Y ahora, una vez que ya lo tengas visto, pues ya lo que queda es enchufarla y tocar cualquier cosa que sepas, ¿eh? ¿No? Vamos a hacer una prueba con esta, a ver qué tal suena. Siempre en cuenta esos detalles que te he dado, ¿vale? Mirar la calidad de la construcción, los detalles, si bien ajustada o no, que bueno, ya te he dicho que siempre la puedes ajustar tú y aquí en Guitarra Eva tenemos vídeos para enseñarte a ajustar tu guitarra. Pero bueno, si ya viene ajustada de fábrica o ya en la tienda donde la vas a comprar ya la han ajustado, bueno, eso ya dice mucho. Espero que te haya gustado y si es así, ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego!